ve allí. Ahí teníamos que hacer pocitos así, cuando era el invierno, todos los días había que hacer pocitos, sacar la canequita de agua de 5 litros, de aquí para arriba, subirse el puerto. Ahorita ya, gracias a Acción contra el Hambre, ya tenemos ese proyecto de esa agua y bueno, le digo que es una bendición de Dios. Antes bebías el agua de por allá, que ibas a buscar agua. Que estábamos callados súper mal, nos colocaba el estómago grande, o sea, tenemos que comprar el agua en bolsa por otro lado, pero ya gracias a Dios por el proyecto ya tenemos el agua 100%. Le damos gracias a Dios y a Acción contra el Hambre y a ustedes, la entidad, pues, que nos están apoyando, que estamos fuertes, firmes, valientes para trabajar a la hora que nos lleguen los proyectos, ya, porque si nosotros no estamos conjuntos, nosotros no alcanzamos nada. Primero que todo, agradecerle a Dios, a esta entidad y a ustedes, que a través de eso tenemos un agua, pues, excelente. Yo me siento agradecida, bien contenta. Usted mismo se puede dar cuenta, niños contentos, felices, jugando. He venido aquí a visitar a Guajirita y la verdad es que no me puedo sentir más satisfecho y más contento. Oírles a ellos decir cómo ha cambiado su vida es un hecho diferenciador, ¿no? Y certifica y corrobora que el proyecto que hemos venido a desarrollar funciona, y sobre todo funciona porque ellos están muy, muy mentalizados y ellos cuidan su potabilizadora como que fuera oro, ¿no? Y eso es muy importante. Tengo que agradecer también a nuestros partners aquí en Colombia, Acción contra el Hambre, porque creo que han hecho un trabajo fantástico el traer agua a esta comunidad, y ojalá hubiera muchísima más gente que ayudara a traer sobre todo agua potable, algo tan básico como es el agua potable.